Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Bienvenido a mi canal de recetas a Leli Amada, un estuche de monerías. Bueno, para los que ya están acá y son suscriptores y están al tanto de mis videos, muchas gracias por ver un video más mío. Y esto me lo han pedido y lo grabé para ustedes. Espero que les sirva de algo a ustedes principiantes que están en este mundo de los pasteles iniciando un pequeño negocio. Espero que les sirva. Este video, más que instructivo, es, digamos, demostrativo. No estoy dando instrucciones, ni técnica, ni nada, porque como bien les dije, aún me falta mucho por aprender. Nada más les comparto lo que puedan, tomar. Después, conforme yo vaya avanzando, les voy a compartir más tips o cositas así. Para los que aún no saben de mi canal, eres nuevo aquí, primera vez que ves mis videos, encontrarás en mi canal de todo un poquito. Te invito a que pases a checar algunos videos, desde recetas de cocina, de cosas, manualidades, peinados y más. Aquí, como ves, estoy haciendo los bordes de chantilly. Puedes empezar así, con una duya del número 789 de Wilton. Para mí es más fácil hacerlo de este modo, porque de un solo embetunas el pastel y pones la cantidad necesaria. Ese es un tip que les puedo dar. Igual puedes hacerlo nada más agarrando cantidades pequeñas de chantilly. Hay otra forma, que puedes poner un montón de chantilly encima del pastel y con la espátula vas haciendo primero desde arriba y luego bajando para los bordes. Yo estoy poniendo muy poquito chantilly en la parte de arriba por el decorado que voy a hacer de canasta. Es bastante chantilly el que se lleva en el decorado, entonces nada más es una ligera capa para tapar el pan y que no se vea si de repente no cubres muy bien con el decorado de canasta. En mi caso, pues todavía me falta un poquito de práctica, para que quede, digamos, perfecto, ¿no? Bueno, también aquí lo que me cuesta mucho trabajo son las esquinas de los pasteles. Para alisarlas, es donde, si tú te pasas de leche, ve lo que pasa, te quedan los huequitos del pastel. Es un poco imposible tapar lo que pegue el chantilly en el pan. Entonces tienes que medir muy bien la cantidad de leche. Entonces yo ya llevo un poquito, unos cuantos meses practicando, y aún así todavía no encuentro a veces una medida exacta, ¿no? También puedes ayudarte con este peine que tiene como piquitos, si no eres muy buena alisando. Cubrirá las imperfecciones. La otra cosa que puedes hacer para alisar es toma un vaso o una jarra con agua, moja tu espátula o agarra un atomizador, sprayas tu pastel y el agua te ayudará a alisar. Esto es en el caso del chantilly que yo estoy usando, se presta para eso. En la crema para batir, ahí sí no te lo recomiendo, de por sí la crema para batir es muy, muy delicada. Esta que la compras como heavy cream y la bates y ya tienes tu crema chantilly, ¿no? Tu tipo chantilly. Espero que pases a ver un video que voy a compartirte, espero ya en estos días, en esta semana. Si tú estás suscrito al canal, pues estarás al tanto de las notificaciones que te lleguen a tu correo cuando yo he subido un video nuevo, ¿no? Y te voy a compartir en ese video, porque yo sé que me lo van a preguntar y me lo han preguntado mucho, dónde compro o qué tipo de betún yo uso para los pasteles. Ahí te lo voy a decir, en un video corto y en uno más largo, más explicado, y uno como que más a lo que voy, ¿no? Este decorado de canasta me gusta mucho, pero sí tienes que tener mucha paciencia. Realmente es cuestión de práctica, tener mucha puntería. Como ves, aquí es un poco difícil entre que estar acomodando la cámara para tener un buen tomo y que mires bien. Disculpa por no poderte demostrar más. Simplemente es de que la duya la vayas midiendo, así como estoy haciendo yo. Tienes que dejar el espacio que estoy dejando, lo tienes que dejar del tamaño del ancho de la duya. La duya que estoy usando para este decorado es 898 de la marca Wilton. He tratado de usar una más pequeñita, pero te soy sincera, el chantilly de repente se hace duro
Ese es el problema. Si lo bates mucho o le pones color, si lo bates mucho, lo estás jugando mucho, lo sobretrabajas, se hace duro. En este video, en el video que te voy a compartir, ahí te voy a decir todo esto. Este decorado de canasta, como ves, lo puedes hacer como yo en forma diagonal. Sinceramente, yo lo hago así porque creo que se notan menos las imperfecciones que si lo hiciera en líneas rectas. Tienes que tener demasiada puntería, como te digo, para que te vayas bien derechito. Es muy fácil, a mí me gusta hacerlo así de dos colores porque no se ve mucho aquí por la cámara y tampoco lo pinté mucho, pero es rosita con morado. Yo sé que si tú eres más avanzado vas a decir así no se hace. Yo lo sé, pero de verdad les comparto solamente un poquito de lo que me han pedido. Después, para hacer la orilla, lo que estoy haciendo es usando la duya número 864, igual de la Pues marca ustedes han Wilton. visto todos los errores, estoy grabando en cámara rápida, pero sí quería mencionarles aquí algo bien importante. Yo estoy practicando, recuerden, si subo este video es porque me los han pedido. Aquí yo rellené de más, no tienen que llegar hasta la orilla porque si no, entonces no les permite muy bien decorar en la orilla, tienen que dejar espacio. Aquí más o menos se ven espacios, vamos a hacer la orilla. Este decorado es cosa de práctica como todos los demás. Aquí se dio el aire de la duya, no importa, le voy a dar. Vean, si no dejo espacio, tengo que poner sobre el chantillín del decorado de canasta y no se ve muy bien. Sin embargo, aquí donde está el espacio, vean donde está el espacio, se puede hacer bien. Pero bueno, pensemos que no nos equivocamos y pues tienen que hacerlo sobre el chantilly. Ahí está. Otros errores que les estaba diciendo en el video, por si no lo miraron, les estaba marcando. No tienen que dejar espacio entre cada orilla que están haciendo. Tienen que guiarse por el tamaño de la duya. Yo cuando tenga más práctica, obviamente les voy a estar diciendo, pero ahí para que vayan practicando. Aquí hay varios errores, aquí hay hoyitos. No se ven mucho, pero bueno. Tienen que guiarse con la duya, agarrar el mismo tamaño de la duya. Lo mismo así. Otros errores que veo aquí, por ejemplo este, como que presioné demasiado, entonces se ve así. Pero bueno, son cositas que tienen que ir aprendiendo. Aquí lo mismo, estoy terminando de hacer la orillita de abajo con la duya número 864. Hasta aquí puedes dejar así tu pastel y solamente le pones las letras y ya. Yo, pues me quise esmerar, siempre estoy haciendo cosas, no, sí nuevas, pero a la vez estoy practicando. Entonces, a veces me arriesgo, a veces me queda bien, a veces no tan bien, pero pues tienes que corregir, no hay más. Voy a hacer unas rosas, es segunda vez que la estoy haciendo en Facebook, luego les comparto fotos de lo nuevo que estoy haciendo y mis inventos, y solamente así vas a aprender practicando. Toma la manga y puedes poner el color antes de haber puesto el chantilly. En mi caso, me gusta poner primero el chantilly y después agarras un palito de brocheta, lo bañas como ves de pintura, lo metes. Y solito se va haciendo, se va marcando la línea. Aquí ten cuidado, pues la línea tiene que quedar. Si tú pones tu duya, se ve una parte más gruesa y una parte más delgada en lo que es el ancho de la duya para hacer los pétalos. Para hacer los pétalos, ocupas una duya del número 125. En mi caso, estoy usando este número de duya. Entonces, la línea del color tiene que quedar en la parte delgadita que va a ser la orilla del pétalo. En eso sí, pues tienes que poner cuidado para que te salga este efecto. Más adelante te voy a compartir un video ya más instructivo, pero nada más deja que yo tome más práctica porque aún no estoy preparada como para darte tips cuando yo aún todavía no lo sé, ¿verdad? Y pones con cuidado la rosa. Todo se está haciendo.
Bueno, estoy grabando aquí. Mi cuñada me está ayudando a grabar. Hay cachos que no estoy poniendo la voz, pero estas son mis primeras rosas. Me han pedido mucho que les grabe la decoración de los pasteles. Bueno, pues aquí están complacidos con lo poquito que yo sé, porque necesito estar practicando mucho. Como ven, yo no giro tan rápido todavía el clavo de la rosa. Hay unos que me quedan chuecos todavía. Y le dije a mi cuñada, vente, porque creo que vamos a poner una pastelería, ¿verdad? Así es. Ay, cuidado, estoy mal. Aquí la tijerita no la tienen que cerrar luego, luego. La acaban de cerrar ya cuando está el pastel aquí, cuando está en el pastel. Eso. Gracias. Nada más le voy a hacer cuatro rosas. Gracias. Es que rosas. Ok, hacemos esto primero. Yo lo hago con el mismo de este. Tienen que hacer como un botoncito ahí para ir guiarnos. Ay, esto es lo que a mí me cuesta trabajo. ¿Y qué parece eso? Te digo que pareces. Okay. Un poquito más cerquita porque como que no salen ellos aquí. ¿Ahí? Tú nada más sigue el pastel. Así. Oh, el puro pastel. Aquí, ajá, ándale, oh, ok. Así. Amorcito, no seas mal, lo pongo a calentar la comida también, ¿no? Vamos a trabajar. El otro está roncando con la niña.